La Universidad Pedagógica Nacional está fortaleciendo el diálogo entre investigación, formación y proyección social. La investigación enriquece la pregunta por el maestro, por la enseñanza, por ejemplo, en las prácticas, como lo veremos más adelante. Llegar con propuestas pertinentes a la escuela, al trabajo comunitario, de llegar con propuestas culturales, artísticas, deportivas, que de alguna manera forman comunidades en los territorios que permiten también entender lo que se hace y cómo se hace. Que el maestro es un maestro que no solamente hace presencia en la escuela, siendo la escuela un nicho fundamental de enseñanza, pero que también hace presencia en esos otros escenarios que le permiten al maestro encontrar un lugar con la infancia, con la juventud y con otros pares, hacer redes de maestro y constituirse desde las preguntas fundamentales de la pedagogía: qué se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña en los territorios del país. Desde Artes, nosotros llegamos con una propuesta de construir una narrativa transmedia, una forma desde la cual nosotros podamos vincular tanto los conocimientos biológicos que hay en el territorio, como la forma en la que las personas de allí, las comunidades, pueden aprender de cada uno de los escenarios naturales que nosotros estamos acompañando y entenderlo en función y en relación al museo de la Universidad Pedagógica Nacional desde una mirada de museo nodal. Esta mirada del museo nodal tiene que ver con entender que la ciudad es un gran museo y escenario para el aprendizaje y la mediación. Y la universidad solamente se vuelve uno de estos nodos de conexión en la que la cultura se expande, se transforma, se aprende y se enseña. Este proyecto tiene 5 dimensiones, lo cual lo hace un proyecto incluso transdisciplinar, puesto que ahí se cruza lo biológico con lo cultural, con lo educativo, con lo artístico y lo tecnológico. En este proyecto, que tiene esa multidimensionalidad, están participando 4 grupos de investigación, 2 del Departamento de Biología, el del Grupo de Faunística y Artrópodos, el Grupo de Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural, 1 de Tecnología, que es el Grupo ALIS, y 1 de la licenciatura en Artes Visuales, que es Pedagogía y Artes Visuales. Con problemáticas del territorio, con conocimiento biológico, con prácticas artísticas y territoriales de comunidades, y nos vamos a encontrar también con esa apuesta educativa que hacemos desde la universidad para ir a aprender y a enseñar en los territorios. Y cómo en ese mismo círculo de palabra empezamos a construir otra mirada de lo que sería un museo vivo, un museo abierto, un museo dispuesto a que todos podamos hacer parte de ello. Actualmente el museo cuenta con diferentes semilleros, está el semillero de paleología, está el semillero de Educazul, el semillero de ornitología y el semillero de artrópodos para educar. En sí este pues va a ser muy importante aquí como tal en el museo, comprendiendo pues que va a cumplir la función de divulgación científica, también en la investigación de antropofauna. Igualmente también contribuye en poder sensibilizar como tal en cuanto a los talleres dirigidos a instituciones educativas, poder sensibilizar acerca de la antropofauna que igualmente pues convive en nuestro país. Este derrotero tiene que ver particularmente con la interacción. Queremos que el museo sea un lugar para interactuar con la colección, pero interactuar también con los territorios, interactuar entre sujetos e aprender cómo eso puede llegar a ser fundamental para la transformación social. Este proyecto está configurado desde 3 niveles educativos. El primero es cómo el museo es un escenario de formación para los educadores de la Universidad Pedagógica Nacional. Le damos las herramientas tanto didácticas como de mediación para que tengan otra dimensión de territorio y podamos ir a hacer un ejercicio en comunidades y en escuela
en el segundo nivel educativo. ¿Cómo ahora nuestros estudiantes, docentes en formación van a los territorios de la escuela para configurar una nueva relación con el territorio? Y asimismo, ¿cómo formamos en el territorio a los líderes comunitarios para que ellos a su vez sean replicadores, multiplicadores y docentes de sus propias comunidades en función de la protección de la vida y lo vivo? Es un proyecto que tiene muchas capas y tiene muchas formas de relación, pero que nos permite entender en la pedagogía el derrotero principal para la configuración y transformación de la sociedad y una sociedad consciente con el ambiente y en la que hacemos parte de ese ejercicio ecológico. Es simplemente una invitación a que podemos construir lo que nos soñemos, porque los mundos solamente nos los imaginamos y podemos entrar en ellos. Nosotras en la licenciatura venimos trabajando hace más de 2 décadas como estas búsquedas de por qué la enseñanza o el abordaje del pensamiento histórico con la infancia ha sido un poco descuidado, y muchas investigaciones pues le han aportado a eso. Pero si en el ámbito urbano y con los niños y niñas escolares ha sido abandonado, pues pensemos en las zonas o en las regiones de nuestro país étnico que ni siquiera se toca este asunto. Esto fue un poco lo que nos motivó a empezar a abordar estos contenidos y estas otras perspectivas de la enseñanza de los pasados indígenas con niños y niñas. Entonces, esto nos implicó, pues, primero acercarnos a algunas comunidades, presentar las propuestas, y en esta medida, pues, en 3 comunidades indígenas se nos posibilitó, les interesó, les llamó la atención como el ejercicio propuesto. Una de ellas es la comunidad indígena Nasa en el Mesón de Morales, en el Cauca. La segunda fue el pueblo Coconuco de Puracé, también en el Cauca. Y la tercera es la comunidad indígena de Santa Rosa de Capicisco, en Tierra Adentro, Cauca. El proceso está articulado a algo que se denomina la práctica de inmersión. Es decir, teníamos 6 estudiantes de la licenciatura, de sexto semestre todas, que iban a iniciar ya su práctica en los últimos semestres de formación. Y la práctica de inmersión posibilitaba que ellas pudiesen desplazarse a estos territorios durante 1 mes de cada uno de los últimos semestres, y pues en esa medida conocer la comunidad, estar inmersas allá, tener una lectura de realidad de primera mano y pues generar unas lecturas y un acercamiento a la investigación de otra manera. Nos posibilitó y también nos puso algunos retos en cuanto a poder socializar, poder entrar en comunicación con ellos, y algunos de los elementos culturales en donde ellos plasman estos códigos y estos símbolos y esta importancia del ser Nasa es en los tejidos, ya que pues de hecho nuestra investigación del proyecto de trabajo de grado fue en torno a los tejidos, al tejido de la jigra de Cahuya, que es uno de los tejidos que se enseñan, pues se enseñaba y nos enseñan inicialmente pues como primer tejido de la niña en su infancia. Que es una manera muy bonita de desarrollar una investigación más allá de la investigación misma, ¿sí? Es el sentir, es el participar, es el querer, es el enamorarse uno también de la cultura. Ellas iniciaron un proceso de formación dentro del proyecto. Allí se acercaron pues a conocer un poco las historias y la etnohistoria de estos grupos indígenas, a conocer un poco la política educativa pues que desde el PEBI, del Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe del CRIC, pues se empiezan a establecer, y a conocer un poco también la misma estructura del CRIC, porque varias de estas experiencias hacen parte de esta importante organización indígena colombiana. Entonces, la relación con esta comunidad fue tan bonita y tan interesante que para ellos fue significativo que decidiéramos darle continuidad como al ejercicio investigativo allí con ellos y generar como
unos lazos de solidaridad que son muy, muy bonitos, ¿sí? Ha sido interesante como encontrarnos también en esos otros espacios y ver cómo la investigación, la práctica educativa, el mismo proyecto de grado de las estudiantes nos generó inquietudes, pero sobre todo estableció como unos lazos muy fraternales que posibilitan que se generen otras dinámicas dentro de las comunidades. Eso digamos que sería como la presentación a nivel global del proyecto, de los dos proyectos de investigación. El primero, que fue denominado la enseñanza de la historia con la infancia indígena, y este segundo, que se llama la tradición oral y el andar del tiempo, que está muy asociado a los a la formación en la pervivencia de niños y niñas indígenas. Pero también yo veo que les parece importante esta mirada del equipo que fue. La mirada que formó el equipo investigador, pero también la mirada que formamos con nuestras estudiantes, porque como lo quisimos expresar desde un inicio, no es una mirada invasiva, no es una mirada de tome, llévelo y hasta luego, sino es una mirada del tejer. Y el tejer puede interrumpirse, pero el tejer siempre se termina y seguramente seguiremos andando y seguiremos conociendo y haciendo con ellos otras experiencias, así no sea desde el marco investigativo, pero la proyección es mantenerlo desde la práctica educativa, mostrarle estos rostros distintos de la pedagógica a este país étnico que tenemos a veces fuera del mapa, ¿no? El proyecto de dramaturgia social que se implementó en el año 2019 alrededor de uno de los que aquí conocemos como procesos autónomos de creación y que consisten básicamente en crear una obra de teatro, su libreto y toda la composición, se articuló con un proyecto de investigación SIUP en el cual intentamos explorar dramaturgias, digamos, liminales o dramaturgias periféricas, que consiste básicamente en aproximarse a núcleos de comunidad, buscar en esos núcleos de comunidad algunas propuestas sobre conflictos, sobre giros dramáticos, sobre parlamentos, sobre universos, digamos, simbólicos, etcétera, y a partir de ello construir un aparataje escénico que se pudiera desarrollar. Mientras allá congelamos el tiempo, él quedará en suspenso y ustedes oirán algo que jamás él oirá. En términos pedagógicos y didácticos, la investigación sobre dramaturgia social busca entonces vincular, más allá de los ámbitos artísticos y académicos, a las personas o a la ciudadanía común sobre su potencial expresivo alrededor de la construcción de historias que puedan ser llevadas a la escena. Bienvenidos a nuestro reino. En la edición 2019 del proyecto Teatro Circular, que es en el que nos comprometemos en la licenciatura a visitar territorios, municipios, etc., el proyecto Dramaturgia Social que llevamos en ese año tuvo una incidencia muy importante porque nos presentamos en 9 municipios del departamento de Norte de Santander, pero no solamente nos presentamos en esos municipios, sino que logramos un trabajo previo con algunas personas de estas comunidades para que ellos nos hicieran algunos relatos puntuales de personas que podrían incorporarse a la narrativa escénica que llevábamos. Y habíamos logrado que en estos municipios, en cada uno de ellos, construyéramos unos relatos audiovisuales de personas que recientemente habían fallecido y que se incorporaron en la obra, digamos, como parte de la narrativa. Eso, repito, nos aboca o nos invita a un replanteamiento de la práctica escénica mucho más cercano a las comunidades que las obras que tradicionalmente se hacen sobre un autor específico de la tradición dramática. De esa manera, lo que hemos hecho año tras año en estas aproximaciones es aprender en el territorio y en el lugar donde estamos circulando
pues que existe un país que demanda una potenciación de la práctica artística, de la práctica teatral, particularmente en ámbitos educativos, que nos significa darle sentido a una universidad que se construye para la comunidad, para la sociedad, más allá de los propios límites de las ciudades en las cuales opera. Transitando por sus calles, caminando por veredas, con la pinta de rolito, con la pinta de ciudad. El germinario en enseñanza de la historia con memoria en alianza con Proceso Pacífico, Estados Unidos-México, el Departamento de Ciencias Sociales y el Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, desde hace un año adelanta el proyecto Pedagogías de la Memoria y Educación para la Paz en la provincia del Río Negro. El Diplomado en Pedagogías de Paz ya contaba con un antecedente en varios estados de México. Para la primera edición que se realizó en Colombia, escogimos el municipio de Yacopí, Cundinamarca, ya que teníamos un vínculo fuerte que desde la licenciatura veníamos trabajando hace algún tiempo. Para rescatar estos relatos y estas experiencias del conflicto armado y de múltiples violencias que vivió esta región, escogimos que la dinámica o la alternativa para visibilizar este relato serían las Comisiones Ciudadanas de la Memoria. Insistimos en los usos pedagógicos de la memoria para rescatar las historias vividas en medio del conflicto, pero también para pensar otros futuros posibles. Metodológicamente nos apoyamos en la etnografía educativa y en la investigación Acción para la Paz. Actualmente acompañamos el proyecto Diplomado Pedagogías de Paz a nivel comunitario. Nuestro compromiso con las comunidades sigue tejiéndose. Por eso, durante el año 2024-1, vamos a seguir uniéndonos y fortaleciéndonos con diferentes universidades distritales y entidades gubernamentales, así para poder focalizar el diplomado en toda la provincia del Río Negro. En la actualidad, acompañamos 5 proyectos macro en la provincia del Río Negro. El Diplomado Pedagogías de Paz a nivel comunitario con impacto en toda la provincia del Río Negro y con la consolidación de las Comisiones Ciudadanas de la Memoria. Por otro lado, proyectos de investigación y prácticas educativas en el municipio de Yacopí. También acompañamos un proyecto educomunicativo a través de la radio en convenio con las emisoras comunitarias. Y por último, los convites pedagógicos y comunitarios en alianza también con el fortalecimiento del Festival de Cine Campesino. En esta nueva temporada lo que se busca es acercar la academia a la comunidad y la comunidad a la academia. Para eso se realizaron programas como Narcotráfico y Ruralidad y Feminismos Campesinos, los cuales son bastante recomendados. Y tenemos también previsto Historias de la Caña e Historias del Cacao y de la Papa, para darle esa voz a nuestra mesa. En esta nueva temporada, Historia y Memoria del Campesinado, logramos una alianza estratégica con radios comunitarias de Pacho, de Villa Gómez y Yacopí. El germinario nos ha permitido llegar a territorio a través de las prácticas pedagógicas con distintos temas de investigación. La sistematización de estas investigaciones nos ha permitido aportar a los museos pedagógicos y crear todas unas narrativas de las memorias en torno a ello. Y en este sentido, desde la universidad se han venido adelantando alianzas con la institución educativa Eduardo Santos, donde los participantes del germinario hacen sus apuestas pedagógicas y proyectos pedagógicos con los y las estudiantes de la institución. Los convites son herencia campesina. Es la memoria viva de las mingas comunales que construyeron caminos, escuelas y pasos de esperanza. El convite lo que busca es evocar la tradición, los valores y la cultura campesina. Es por ello que a través del germinario se han desarrollado 3 convites. El primero, la elaboración de abonos. El segundo, nos adentramos a las cocinas cocinando arepas, y el tercero con los juegos tradicionales. Estos convites se desarrollaron bajo una idea pedagógica y comunitaria. El Festival de Cine Campesino nace en el año 2022, es la primera edición, y pues este año 2023 se realizará la segunda edición. Este festival pues nace inicialmente en Yacopí, pero pues la idea es poder convocar también a los demás municipios que componen a la región del Río Negro.
Este festival es importante en tanto que resignifica las prácticas y los saberes campesinos, pero adicional a eso, pues también promueve el arte y la cultura dentro de la región. Digamos que es una experiencia muy linda, porque pues esto también le permite a los y las habitantes pues poder crear proyectos audiovisuales y a través de esto pues reafirmar su identidad dentro de la región, pero pues también poder difundir su voz. Venimos a agradecer por cada palabra. Este proyecto tiene como objetivo principal llegar a la localidad de Usaquén, a toda la población de adulto mayor, para seguir trabajando en hábitos y estilos de vida saludable. Esta es la tercera versión que tenemos del proyecto y, como lo veníamos hablando anteriormente, este proyecto es uno de los proyectos más pequeños, pero hemos logrado una cobertura de 1.500 adultos mayores trabajando en colaboración con docentes de educación física de la Universidad Pedagógica, de la Universidad de la Corporación Senda y de la Universidad Libre. Nos explica muy bien, tenemos mucha capacidad por ellos, hemos aprendido mucho, hemos estado muy felices y también se mandan un buen entendimiento para explicar, un buen genio, y hemos aprendido mucho de esta universidad. ¿Qué es lo que hemos garantizado? La participación del adulto mayor, y que realmente no es solo una cosa de nosotros como equipo de trabajo, sino la respuesta y el interés de la gente. Y también pues cómo se han generado esos vínculos entre los docentes que están acompañando los procesos y pues toda la comunidad. Eso ya de entrada ya tiene todo un ejercicio de proyección social. Es muy importante para, especialmente para nosotros, porque de hecho podemos hacer, tú sabes, la actividad física, mental, que estos profesores nos han estado, como les digo, ayudándonos. Lo que hace la facultad en este caso es hacer un proceso de evaluación en términos de la condición física, por una parte, de estos adultos mayores, del riesgo de adquisición de enfermedades relacionadas con la osteoporosis o la sarcopenia, y también, por supuesto, evaluar el desarrollo cognitivo de estos adultos, porque hay una relación directa entre la práctica de actividad física con el nivel de mantenimiento de esas habilidades cognitivas de los adultos mayores. Entonces nosotros, como proyecto de facultad, apoyamos este proyecto que ejecuta la Universidad Pedagógica en consorcio con la Alcaldía de Usaquén. Es una actividad muy bonita porque pues todos estos adultos mayores van porque realmente les nace, entonces es una población supremamente agradecida, supremamente puntual, muy proactivos. Muchos de ellos son grupos que dentro de sus barrios pues son generadores de muchos cambios. Muchos de ellos son, comentan sus historias como, bueno, yo ayudé a construir el CAI del barrio, o cuando pusieron el acueducto. Entonces son personas supremamente activas en el desarrollo de sus barrios y sus comunidades. Es un proyecto muy, muy bonito y siempre es muy gratificante poder trabajar con una población tan agradecida y tan especial como ellos. La Universidad Pedagógica Nacional, donde pues yo también soy egresado, es educadora de educadores, y nosotros tenemos una identidad que se vuelca hacia la educación de lo popular, ¿no? Entonces, pues, más allá de un salón de clase, más allá
de estar, digamos, dentro de un ambiente formativo. Nosotros estamos haciendo una educación que va directamente tocando esas fibras directamente desde lo social y moviendo esa urdimbre que podemos conocer desde el tejido social de estas personas. Cuando llevamos esta identidad, cuando no solo hacemos actividad física, sino al mismo tiempo fortalecemos esos lazos culturales, estamos educando popularmente. Entonces, eso nos da un nombre y nos da una identidad a nosotros como universidad pedagógica que trasciende definitivamente pues, de lo que... De lo rutinario de la actividad física, ¿bien? Y se involucra mucho más hacia el tejido social, hacia esa reconstrucción y hacia esas identidades comunitarias que nosotros estamos fortaleciendo desde acá. Nos da un nombre y nos da una identidad como universidad frente a estas poblaciones, completamente identitario, completamente diferente a posiblemente otras ofertas. Y les agradecemos muchísimo porque se toman ese tiempo para enseñarnos, no nos aíslan como adulto mayor, sino que, bueno, de mucho provecho para nuestras vidas. Esta es una pequeña muestra de muchos de los proyectos que la Universidad Pedagógica Nacional adelanta a nivel local, territorial, nacional y también fuera del país, con esa firme convicción de que los procesos misionales de investigación, extensión, proyección social y docencia estén vinculados y en su desarrollo sigan fortaleciendo los procesos educativos de Colombia.